¿Sí o no? Sí, nos, Johnny, ¿podemos poner aquí en la plasma la videoconferencia? ¿Tiene friseado la presentación? Porque trato de cambiarla y no cambia. ¿Tiene friseado? ¿Está frisado? Sí, ya.
Muy buenos días. Les damos a todos la más cordial bienvenida a esta conferencia de prensa en que presentaremos el informe de la CEPAL, la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2012. Saludamos a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan hoy aquí en la sede de la CEPAL en Santiago de Chile, así como aquellos que siguen esta presentación en las sedes subregionales de la CEPAL en Ciudad de México y Puerto España, así como las oficinas de la Comisión en Brasilia, Buenos Aires, Bogotá, Montevideo y Washington. Saludamos también especialmente a todas las personas que nos observan vía Internet a través de la transmisión en directo de esta conferencia de prensa. La presentación del informe sobre la inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2012 estará a cargo de la señora Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, quien se encuentra hoy acompañada por Antonio Prado, secretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, del señor Mario Cimoli, director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, quien es la división responsable del informe, y del señor Giovanni Stumpo, jefe de la Unidad de Inversiones y Estrategias Empresariales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial, y del señor Miguel Pérez, oficial de Asuntos Económicos de la misma división. Tras la presentación de la secretaria ejecutiva de la CEPAL, abriremos espacio para una ronda de preguntas, tanto aquí en Santiago como en los diferentes lugares donde se transmite esta conferencia. Dejo con ustedes a la señora Alicia Bárcena. Muchas gracias y muy buenos días a todas y a todos. Un agrado estar con ustedes y quiero partir en primer lugar agradeciendo a la división que ha hecho un esfuerzo muy importante para llevar adelante este informe de inversión extranjera directa y yo diría con una mirada novedosa. Siempre presentamos obviamente este informe cada año. En esta oportunidad estamos presentando un informe que tiene dos apartados muy, muy interesantes. Primero, el acostumbrado, que se refiere al panorama regional de la inversión extranjera directa, cómo se ha comportado, qué ha pasado, lo vamos a ver. Segundo, en este apartado, una cosa que resalta de este informe es que se da la consolidación del proceso de expansión de las empresas traslatinas. Es algo que queremos reflejar porque en realidad es uno de los rasgos más interesantes de este periodo que es el 2012 fundamentalmente, es lo que estamos presentando aquí, es qué pasó en el 2002. Pero este informe también trae tres aspectos que me parecen muy novedosos y que creo que relatan en cierta medida un aspecto que va más allá de la coyuntura y es qué pasa con el empleo y la inversión extranjera directa. Este es un tema muy importante porque generalmente se hace alusión a la creación de empleo con la inversión extranjera directa y bueno, aquí nosotros estamos presentando información que sin duda les va a parecer muy interesante. Y el segundo es el que se refiere a las rentas de la inversión extranjera directa. Simplemente para adelantar algo, es que las rentas de la inversión extranjera directa son las mayores, o sea, se han quintuplicado básicamente en el último, no en el último periodo, pero sí en un periodo de unos 5 años más o menos. Entonces, vemos que las rentas de la inversión extranjera directa han aumentado mucho y vamos a ver qué es lo que pasa con ellas. Y otro sector novedoso que estamos analizando, que nunca se había hecho antes, es el que se refiere a la inversión extranjera en el sector agrícola y el sector agroindustrial. Vamos al panorama de la inversión extranjera directa en el 2012. La verdad es que los flujos mundiales de la inversión extranjera directa en general bajaron. Miren ustedes cómo bajan de 1,61 billones de dólares, o sea, estos son billones latinos, ¿verdad? Y a 1.39 billones de dólares. Es decir, el flujo mundial de inversión extranjera directa cayó en un 13%. Las caídas más pronunciadas, y esto no creo que sea sorpresa para nadie, se verificaron en Estados Unidos en un menos 25,3% y en la Unión Europea 24,8%. Y en los países en desarrollo también hubo una baja de menos 3%, por aquí se nos quedó el menos, pero aquí está el 3, y que representan en su totalidad el 49% del total. Como ustedes ven, la reducción en países en vías de desarrollo es mucho menor que la verificada en Europa y en Estados Unidos. Ahora, solo dos regiones del mundo presentan un incremento de la inversión extranjera directa.
África, 5.5%, y América Latina con un 6.7%. Obviamente que los flujos y los niveles de América Latina y el Caribe son superiores a los de África, así es de que aquí lo vemos en porcentajes, pero no cabe duda que África tiene una presencia mucho menor. Y la verdad es que la menor actividad de fusiones y adquisiciones también influyó en la caída global. Vamos a ver cómo las fusiones y las adquisiciones en Europa y en Estados Unidos son las que más caen, mas no es el caso de América Latina y el Caribe. Es un año récord nuevamente para América Latina y el Caribe. O sea, curiosamente, a pesar de que el mundo está en una caída en algunos países, una desaceleración, en América Latina y el Caribe se sigue teniendo un récord en materia de inversión extranjera directa, y este año la región recibe 173.361 millones de dólares de inversión extranjera directa, que como ya dije representan un 6.7% del crecimiento mundial. Se trata del valor más alto alcanzado hasta la fecha y representa el 12% de los flujos mundiales. O sea, esa es la participación de la inversión extranjera directa en los flujos mundiales. Se mantiene Brasil como el principal receptor de inversión extranjera directa con 65.272 millones de dólares, y la sorpresa quizá más interesante es que Chile se posiciona como el segundo destino más importante, de tal forma que la inversión extranjera directa se incrementa sensiblemente un 32.2% y alcanza 30.323 millones de dólares. El caso de México es un caso que también sorprende, pero a la vez se explicará más adelante, y donde vemos que la inversión extranjera directa se reduce un 35%. Esto es, alcanza el nivel más bajo en los últimos 13 años. Y por último, digamos algo así como la síntesis, es que Estados Unidos y la Unión Europea, a pesar de tener las características que tiene su crecimiento en este momento, siguen siendo los principales inversores en la región. Vemos nosotros que el principal receptor, como ya lo dijimos, fue Brasil, aquí lo tenemos, ¿verdad? Aún así, en el caso de Brasil hay una pequeña reducción, ¿verdad?, que ahí se señala claramente entre el 2011 y el 2012, es una reducción del 2%, si no me equivoco. Y Chile, aquí vemos cómo Chile realmente se posiciona como el segundo, ¿verdad?, con un incremento muy importante del 32%. Y Colombia también tiene un incremento interesante, y aquí vemos el caso de México con su reducción del 35%. El resto, Argentina, Perú, Centroamérica y el Caribe, todos muestran indicadores positivos, en donde, por ejemplo, Colombia crece un 18%, Argentina un 27%, y vemos entonces cómo este es más o menos el panorama de toda la región. Obviamente ustedes encontrarán en el informe un desagregado de todos los países, lo que pasa es que aquí quisimos solamente señalar aquellos que son más relevantes. Ahora, aumenta la importancia relativa de las reinversiones de utilidades, ¿verdad? Esto es un tema que vamos a abordar separadamente, porque las rentas de la IED, de la inversión extranjera directa, ya dijimos que son un aspecto, un rasgo de este periodo y del periodo anterior, en donde se quintuplicaron las rentas, y esas rentas, una parte de esas rentas se reinvierte. Esta reinversión de utilidades, en el caso de este año, la reinversión de utilidades fue de aproximadamente 45% de reinversión, y vemos también que, bueno, el préstamo entre compañías, que es bastante común, pero se incrementó en este periodo, y los aportes de capital se reducen un poco, por lo tanto, lo que más se incrementa en este periodo en realidad son la reinversión de utilidades, que asciende a un 45%. Ahora, en la región captó los flujos equivalentes. Este es el porcentaje del PIB, o sea, cuánto pesa la inversión extranjera en el PIB de cada país. Y aquí vemos cómo prácticamente los países en donde más pesa el PIB, obviamente la inversión extranjera en relación con el PIB, pues son las economías caribeñas, con excepción de Chile. Fíjense ustedes cómo en Chile el peso de la inversión extranjera directa en el PIB es realmente muy importante y asciende prácticamente a 11.3% del PIB.
Y esto pues es un tema muy importante. Miren ustedes el caso de St. Kitts y Nevis, pues que es más o menos como 14%, 14.3%, pero St. Vincent y las Grenadinas es 17%, y así sucesivamente. Vemos cómo en algunos países pesa más que en otros, llegando a un promedio de más o menos, en el 2012 fue de 3%, en el 2011 fue, en el 2010, perdón, fue de 2%. Entonces, hay un incremento, por lo menos de un punto, entre el 2010 y el 2012, donde el peso de la inversión extranjera directa era 2 y ahora es 3, y ven ustedes la desagregación por países. Ahora, esta inversión extranjera directa, ¿de dónde proviene? ¿Quiénes son los principales inversores en la región? Bueno, aquí tenemos que, desde luego, el primero es Estados Unidos, 24%, sigue siendo el principal inversor en la región, y este es el porcentaje mayor que ha alcanzado la inversión de Estados Unidos en los cinco años, en los últimos cinco años. Pero fíjense ustedes que aquí está lo más interesante, que el segundo inversionista más importante en la región son las propias traslatinas, las propias empresas de América Latina y el Caribe son las que ocupan un 14%, después tenemos aquí un 11% que son los Países Bajos, y los Países Bajos, ¿verdad?, que es un 11%, en realidad los Países Bajos también representan inversiones de terceros que llegan, que pasan ya sea por los Países Bajos o por otras economías. Y tenemos, por cierto, España, fíjense ustedes, la contracción de España de 10 a 5%, y y Canadá que se mantiene, bueno, en un puntito más, en un 6%. Ahora, este de desconoce, o sea, de otros, ¿verdad? Ese agrupa también otro tipo de países, como por ejemplo terceros países que generalmente son los que llegan primero. Y uno de ellos pues son las Islas Vírgenes Británicas, las Caimán, o sea, por ahí pasan muchas inversiones que llegan también a la región y a veces es muy difícil seguirlas, pero pues ahí están. Ahora, un aspecto muy importante que ya lo hemos venido diciendo en varios de los reportes que ha hecho la CEPAL es que la inversión extranjera directa está reforzando la especialización productiva de América Latina, es decir, no está en cierta medida contribuyendo a transformar la estructura productiva, sino está más bien siguiendo el mismo patrón de especialización productiva, de tal forma que la composición sectorial de la inversión extranjera directa pues refuerza los patrones de especialización y mantiene una estructura parecida a los últimos cinco años. Si nosotros aquí comparamos los últimos cinco años y vemos con respecto al último año, vemos cómo recursos naturales, manufacturas, tiene un peso un poquito mayor, y servicios. Pero si nosotros nos vamos a qué pasa, por ejemplo, en América del Sur, digamos, esto es lo que pasa en México, Centroamérica y el Caribe, en donde el peso de la manufactura es mayor que el peso de los recursos naturales y también en los servicios. Los servicios, como ustedes ven, se reducen un poco, aumenta el peso de la manufactura y el recursos naturales se mantiene. Estamos hablando de México, Centroamérica y el Caribe, y estamos hablando fundamentalmente del Caribe en varias velocidades, aquellos países que producen recursos naturales o materias primas respecto a otros que son más bien están asociados al turismo o a los servicios. América del Sur, sin Brasil, vean ustedes cómo no solamente se refuerza el patrón productivo de especialización productiva, sino que incluso aumenta su peso en recursos naturales, ¿verdad? Estamos hablando aquí de inversiones fundamentalmente en minería, en hidrocarburos, en metales, y por lo tanto se refuerza ese patrón y disminuye un poco el tema, el peso de las manufacturas y los servicios más o menos se mantiene. Brasil tiene una característica interesante porque en Brasil se destaca por la diversificación sectorial de su economía y por lo tanto la IED también es más diversificada. El sector manufacturero sigue concentrando un porcentaje importante de la inversión extranjera directa, prácticamente 38% de su total. Y en el caso de los recursos naturales es más o menos un 13%. Y claro que el otro tema interesante en Brasil es el tema de los servicios. Los servicios se incrementaron en un 48%, es decir, 4 puntos más respecto al 2011, pero prácticamente 10
puntitos con respecto al promedio del 2007-2011. Entonces, aquí nosotros vemos en síntesis que los sectores de destino de la inversión extranjera directa siguen reforzando el patrón de especialización productiva. Vamos a ver qué pasa con las traslatinas. Hemos dicho que las traslatinas están jugando un papel muy importante. Ustedes recordarán que nosotros hablamos en el informe anterior de las cuatro fases de expansión de las traslatinas, cómo a partir de los 90, ¿verdad?, se inicia esta fase de expansión a una segunda fase, y ahora estamos en la tercera fase de expansión, que solo tuvo una gran retracción en 2009, pero miren ustedes cómo se sigue, digamos, potenciando. De hecho, la inversión de las traslatinas, ¿verdad?, se incrementaron en 17% en el 2012, y esto realmente supera inclusive el récord que se había logrado en el 2010, lo supera por 2%. Aquí no se nota, pero vemos que vuelve a tener un máximo histórico los flujos de la inversión extranjera de las traslatinas, y asciende a 48.704 millones de dólares, es decir, la inversión extranjera directa en el exterior desde las economías de América Latina y el Caribe. Entonces, estamos hablando de 48.704 millones de dólares, y en una fase de importante expansión. ¿Y cómo se comporta y cómo se desagrega esta información? En breve, obviamente ustedes encontrarán esta información en detalle en el reporte, pero podemos decir que 7 de las mayores transacciones traslatinas fueron compras a empresas europeas. Yo creo que esto es un tema muy interesante, 4 de las cuales eran activos en América Latina, y aquí estamos hablando básicamente de la compra de filiales, por ejemplo, en Colombia, de Carrefour o de Santander. Estamos hablando de una operación que sí fue muy importante, fue la brasileña Camargo Correa, que compró Simpor en Portugal, por ejemplo. Entonces, vemos que las empresas brasileñas son actores muy relevantes y concentran 7 de las 20 mayores adquisiciones realizadas por las traslatinas en el mundo. Estamos en el reporte, toda esta información desagregada está en la página 41, 42 y 43. Nosotros vemos que el resto de las operaciones más importantes ha sido realizado por empresas de Chile, de México, de Argentina y de Colombia. Estos son los 4 países que han hecho operaciones importantes de inversión extranjera directa en el exterior. Ahora, las empresas más importantes o las más dinámicas en el 2012, ¿verdad?, porque en el gráfico anterior estamos hablando de que de un periodo, ¿verdad? Aquí estamos hablando del 2012, en donde Brasil tuvo un papel muy importante y el resto de las operaciones que también fueron importantes, pero la realidad es que las empresas que realmente tuvieron un desempeño muy importante fueron las empresas de México. Fíjense ustedes cómo México aumenta en forma muy importante sus inversiones extranjeras en el exterior y asciende a 25.587 las inversiones de México al exterior. En el caso de Chile, ¿verdad?, también ascienden a 21.000 millones de dólares, y yo diría que en este caso las operaciones más dinámicas fueron las de LATAM y las de Cencosud. En el caso de México, la operación más dinámica fue América Móvil, que salió a la búsqueda, como lo ha hecho en América Latina. Ya ustedes saben, América Latina, América Móvil y Telefónica son las dos empresas más importantes, pero América Móvil también salió a la búsqueda de otras empresas en Europa y compró, por ejemplo, activos importantes en telecomunicaciones en Austria y en los Países Bajos. Entonces, ya estamos hablando de empresas que están saliendo más allá de las fronteras latinoamericanas y llegando a Europa. Y vemos también que, obviamente, en México las empresas, además de América Móvil, está la Bimbo, la Gruma, en fin, el Grupo México, que vino a invertir a Perú en forma importante en la minería. Entonces, también vemos el caso de Venezuela, 2.400 millones aproximadamente de inversión en el exterior. El caso de Argentina, dominado fundamentalmente por Techint. En el caso de Colombia, vemos que a pesar de que hay una reducción
de menos de 248. Esto no significa un cambio de estrategia. Colombia ha sido un país muy dinámico en la compra en el exterior y lo que pasa es que tuvo que adaptarse un poco para asimilar los activos que compró en 2010 y en 2011. Pero no quiere decir que su estrategia esté cambiando de rumbo. Y en el caso de Brasil, ¿verdad? La caída obedece fundamentalmente a la que han remitido préstamos desde sus filiales en el extranjero y a sus casas matrices, y lo han hecho con el fin de poder compensar un poco las altas tasas de interés en Brasil. Pero Brasil sigue siendo un país muy dinámico en ello. Vamos a ver, ahora, más allá de la coyuntura, los tres aspectos que ofrecimos presentar muy brevemente es la creación de empleo. Y en síntesis, vamos a decir, aquí hacemos un desagregado por sectores. Si nosotros hacemos un promedio, vemos que por cada millón de dólares de inversión extranjera directa se pueden crear 3 puestos de trabajo. Sectores más dinámicos que otros. Por ejemplo, el sector minero requiere 2 millones de dólares de inversión para crear un puesto de trabajo. Es decir, aquí estamos analizando por cada millón de dólares invertido cuántos empleos se generan. Y fíjense ustedes que la minería y el petróleo son los que menos empleo generan. Por cada millón generan medio empleo, o sea, se necesitan 2 millones para generar un empleo. Los intensivos en recursos naturales, y ahí nos referimos cuando ya existe una fundidora, por ejemplo, ya no solamente se exporta el cobre en bruto o el metal en bruto, sino que se hace algún producto de fundición, pues genera 2.2 empleos. La automotriz 3.7, y así vamos subiendo hasta los más dinámicos, que son los intensivos en ingeniería, que son fundamentalmente la manufactura, alimentos y bebidas, que también es más dinámico, y desde luego los intensivos en mano de obra, que sin duda es los sectores de calzado, de vestuario, de vestimenta en general. Y hemos dividido este análisis en ¿Cómo ocurre esto en la producción de bienes y cómo ocurre en la producción de servicios? Miren ustedes, los call centers, por cada millón de dólares que se invierte en un call center, se generan 73 empleos. Ahora, empleos de baja calidad, muy temporarios, precarios, entonces también eso hay que considerar. Pero sin duda, en el sector comercio, turismo es un sector que genera 5.7 empleos, casi 6, transporte y las TICs que generan menos en el ámbito de servicios. Pero yo creo que esto les va a parecer importante porque es la primera vez que se hace este análisis por sector de la generación de empleo. Y entonces vemos cómo opera esto en las subregiones y de acuerdo a su especialización productiva nuevamente. Y vemos, por ejemplo, en el caso del Caribe, bueno, vemos 6.4 puestos de trabajo. Obviamente aquí Jamaica está jugando un papel importante, ¿verdad? Estos son puestos fundamentalmente de turismo. Vemos en el caso de Caribe minería, más bien Caribe orientado a la minería, que genera 1.9 puestos de trabajo. Y vemos en el caso de México y Centroamérica, que están orientados a intensivos en ingeniería, más maquila, manufactura, etcétera, que se generan 4.4 puestos de trabajo. Y luego vemos el caso de América del Sur, que está más orientado a minería y a recursos naturales, que se generan menos puestos de trabajo, por lógica. El otro gran tema que analiza nuestro informe es el tema de las utilidades de las empresas. Y como les decía, estas utilidades se quintuplicaron en los últimos 10 años, ¿verdad? Lo que sí es que la mitad o cerca de la mitad se reinvierte. Y vamos a ver. Entonces, estas son las utilidades reinvertidas, estas son las utilidades repatriadas, es decir, las que salieron de nuestros países hacia sus destinos de origen, hacia sus países de origen. Entonces, estas son las repatriadas, estas son las reinvertidas y ese es el total. Sin duda, las utilidades repatriadas sigue siendo un poco superior a las reinvertidas, pero fíjense que esto es lo impresionante, cómo la renta de la inversión extranjera pasó de 20 mil millones en el 2002 a 113 mil millones de dólares en el 2011, ¿verdad? Porque en este caso solo hasta el 2011 llegamos, creo. Y vemos que son dos factores principales los que explican este gran crecimiento de utilidades y de rentas. El primero, obviamente, es el stock de inversión extranjera directa acumulada, es decir, hay un stock importante y por lo tanto el aumento
de ese stock, por cierto, se concentró entre 96 y 2002. Y entonces, a partir de 2002, que es lo que evaluamos en este informe, es donde se observa este enorme aumento de, las rentas. Y desde luego, la mayor rentabilidad se empieza a obtener a partir del 2003 y fundamentalmente se debe al incremento de la demanda interna. O sea, como ustedes saben, la inversión extranjera directa busca distintas cosas. En algunos momentos busca recursos naturales o materias primas. En segunda instancia busca mercados internos. Y en tercera instancia puede buscar plataformas de exportación, como por ejemplo el caso de México hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, son distintas estrategias. Pero sin duda, aquí las empresas orientadas al mercado interno son importantes como uno de los factores, pero el otro gran factor es el alza de los precios de los productos básicos. Es decir, este quizás es el tema más fuerte de cómo el alza de los precios de los productos básicos genera rentas extraordinarias, rentas muy altas. Y aquí vemos, por supuesto, que los países donde ocurre esta inversión en recursos naturales, pues son los más rentables para la inversión extranjera directa. El primero es Perú, el segundo es Chile. República Dominicana es muy importante porque República Dominicana tiene muchas inversiones, sobre todo en Pueblo Viejo, mineras muy importantes en República Dominicana de oro, y ahí es donde se genera una gran cantidad de rentabilidad. Colombia, que también tiene importantes yacimientos, y vemos pues entonces de ahí Argentina, Venezuela, Panamá, Uruguay, Costa Rica, etcétera, cómo va cambiando. Ahora, sin duda, en el caso de México y Centroamérica, la situación es muy distinta porque ahí no estamos hablando de rentas de recursos naturales. Ahí la verdad es que las rentas son menores porque la verdad es que las manufacturas para la exportación tienen una rentabilidad más baja que el tema de los recursos naturales. Y la renta, nosotros estimamos en este informe que la renta de inversión extranjera directa en la región va a permanecer por lo menos elevada en los próximos años, ¿verdad? Sabemos que la renta va a variar en función de los ciclos económicos, pero dado que la región tiene un stock de inversión extranjera directa bastante elevado, el valor anual de la renta y las repatriaciones también seguirá elevado. Y quizás este es un tema que hay que mirar con cuidado, porque la repatriación de utilidades podría generar en el futuro algunas tensiones sobre la balanza de pagos en algunos países. Ya vemos nosotros que, como les decía antes, el 45% de las rentas, ¿verdad?, se está reinvirtiendo y el 55% se está repatriando. Es decir, hay más repatriación que reinversión. Entonces, eso es donde tenemos que mirar. Y, por cierto, aquellos países con mucha inversión extranjera en sectores no exportadores también puede ser más vulnerable. Ahora, el último tema que este reporte analiza es cómo, y esto se refiere más al sector agrícola y agroindustrial, es cómo es que el aumento en la demanda de alimentos y de energía ha favorecido la reestructuración de las cadenas agroindustriales. Yo creo que este es un tema que no habíamos explorado antes y que ahora lo hacemos con los datos disponibles, que no son muchos, y nosotros vemos que la verdad, este es un tema muy importante en función de dos grandes tendencias que el mundo tiene. Uno es el tema de la seguridad alimentaria, ¿verdad? La población va a aumentar a 9,000 millones de personas y va a haber una demanda posiblemente agrícola superior al 70% con respecto al 2006, por ejemplo. Estas son estimaciones de la FAO y realmente pues es muy importante ver qué está pasando en nuestra región en estos temas. Entonces, vemos que hay tres tendencias muy importantes que hay que tomar en consideración. Primero, bueno, ya dijimos que es el incremento de la demanda mundial, pero también que hay mayores ingresos en nuestra región y sobre todo que hay menos tierra agrícola, porque hay una extensión o una expansión de las ciudades o de la urbanización en todas las economías emergentes, no solamente en América Latina. América Latina ya está más o menos en un 80% de urbanización. Y por lo tanto, esto es un tema muy importante, el mercado de tierras o las tierras disponibles para la producción. El segundo, que nos parece muy importante, es la profundización, o el tercero quizá, de los vínculos entre la producción de alimentos. Es decir,
han surgido esta producción de bienes denominados flex crops, es decir, cultivos comodín o cultivos flexibles que pueden ser para alimento, para forraje o para energía, ¿verdad? Depende cómo se mueva el mercado y esto nos parece sumamente interesante. Y nosotros vemos que estos flex crops, ¿verdad?, están jugando un papel muy importante. Y lo que vemos en este informe, que obviamente es el tercer capítulo, es largo, pero aquí estamos haciendo una síntesis de las tendencias que han favorecido la inversión extranjera directa. Uno, los procesos de adquisición de tierras y segundo, la reestructuración de las cadenas productivas. Fíjense ustedes en materia de mercado de tierras. ¿A dónde quiere ir el mundo a comprar? El mundo cuando dice, yo quiero ir a comprar tierras, ¿a dónde voy? Entonces, el mundo está yendo fundamentalmente a Asia, 47.4, y además ya sabemos que uno de los países más dinámicos en la compra de tierras es China. Y que, bueno, entonces China, o uno de ellos, ¿verdad?, pero en general, los países que demandan tierras van fundamentalmente a Asia, van fundamentalmente a África, en un 34.5%, y a América Latina están llegando en un 13.4%. Y ese 13.4%, ¿verdad?, se da precisamente en tierras que se van a orientar a darle mayor dinamismo a estos flex crops. Los que están comprando están dedicando estas tierras fundamentalmente al cultivo de estos productos, ¿verdad?, sea maíz, sea soya, en fin, sea sorgo. Y buena parte de las transacciones de tierras se han concentrado en Argentina, en Brasil y en Uruguay. Pero también es cierto que muchas de estas compras se han hecho por empresas traslatinas, más básicamente el 30% de ellas se han hecho por las propias traslatinas. ¿Y cuál es el gran cambio que se ha dado en el funcionamiento de las cadenas globales agroindustriales? Fundamentalmente que las empresas mundiales se han integrado verticalmente. Ustedes seguramente han visto Unilever, cómo se ha integrado verticalmente, que va desde la compra de tierras hasta el producto final, ¿verdad? Ya llegamos al supermercado y vemos productos finales de la propia empresa que fue desde la compra de la tierra hasta las fases, hasta la producción, las fases de comercialización y se acerca al consumidor. Y en este sentido, pues vemos varias empresas haciendo esto, Cargill, ADM, Bunge, Louis Dreyfus, en fin, empresas que ya están realmente integrando verticalmente sus cadenas. Y quizás otro ejemplo, quizás no tan claro, puede ser el caso de Nestlé, ¿verdad? Pero claro que Nestlé comenzó, bueno, sí comenzó con productos al consumidor, lácteos fundamentalmente, pero después se fue yendo también hacia la verticalidad en su cadena. Y algunas traslatinas se convierten en actores muy importantes, sobre todo Brasil, en el sector cárnico, es donde más dinamismo se da en el caso de Brasil, con el apoyo incluso de financiamiento del Banco Nacional del BNDES, y vemos cómo JBS Frigol es el frigorífico más grande a nivel mundial, uno de los frigoríficos de Brasil. Y también vemos cómo pues, el caso del etanol, que también es un caso muy, pues, muy conocido en el caso de Brasil, pero también vemos la llegada de otros actores, vemos la llegada de actores que antes no estaban en el sector agroindustrial o agropecuario, sino más en el sector energético. Entonces vemos llegar empresas como British Petroleum o la Shell o Petrobras. Y también en el caso de Argentina, vemos que Argentina se consolida como el principal productor de biodiesel y de aceiteras en la región. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Pues lo que se denomina la agricultura extractiva, es decir, esa agricultura que se basa en la renta de grandes terrenos, ¿verdad?, que llega, produce con gran intensidad y se va, ¿verdad?, un poco a la usanza de las industrias extractivas, y eso está sucediendo sobre todo en Bolivia, en Brasil, en Paraguay y en Uruguay. Para cerrar, ¿cuáles son nuestras reflexiones ya del informe subconjunto? Bueno, primero, obviamente hay señales positivas, ¿verdad?, en el sentido de que en un contexto de estancamiento y de incertidumbre a nivel mundial, la inversión extranjera directa hacia América Latina y el Caribe alcanzó un nuevo récord. Como ya vimos, creció 6.7% y llega a niveles casi de 173 mil millones de dólares. La región pues sigue aumentando su participación en los flujos mundiales de inversión extranjera directa, ¿verdad?, sigue
teniendo un papel muy importante en la inversión total. Y por tercer año consecutivo, el porcentaje de la IED con relación al PIB, lo vimos, se incrementó del 2% al 3% en el 2012. Y obviamente el tema que les hemos presentado aquí es el de que las traslatinas están en una etapa de expansión muy importante. Y que, digamos, algo que se reconoce en el informe es que sin duda la IED es un complemento para la formación bruta de capital fijo. Hasta ahí las señales positivas. Pero, ¿por qué nosotros proponemos que es la hora de repensar la inversión extranjera directa? Primero, porque refuerza patrones sectoriales de estructura productiva de los países, refuerza esta intensidad en la producción de recursos naturales, en la reprimarización de nuestras economías, con poco empleo, porque ya vimos que genera poco empleo las empresas más extractivas de recursos naturales, y eso nos preocupa, porque nos parece que la creación de empleo es uno de los grandes temas que nuestra región tiene que buscar y que va a depender mucho de la especialización sectorial, no solo de la IED, sino de la especialización sectorial de cada país, de su desarrollo productivo. Nos preocupa también el tema de que los montos de utilidades repatriadas son cada vez mayores, como les decía, en las repatriadas este año son, o del año pasado son 55% versus 45% de reinversión del total de rentas, o sea, empieza a haber un poco de desequilibrio. Y existe una brecha entre las expectativas que genera la inversión extranjera directa y los resultados obtenidos. ¿Y a qué nos referimos? A que mucha inversión extranjera directa, primero, pues el tema del empleo, que aquí ha quedado revelado. Pero segundo, también en términos de transferencia tecnológica o de capacitación, también esos son temas que queremos analizar al futuro empíricamente, pero que los datos preliminares nos arrojan que no hay demasiada diversificación, digamos, en la inversión extranjera directa que está llegando a nuestra región, quizá con excepción de Brasil. Y que las iniciativas orientadas a articular la IED con las estrategias nacionales es crucial, pero todavía es acotado e incipiente. No se ve como parte de una estrategia global y, por lo tanto, nosotros creemos que se necesita una nueva generación de políticas públicas que articulen los objetivos macroeconómicos, productivos, sociales y ambientales para favorecer la diversificación y la sofisticación de la estructura productiva con inclusión social. Nosotros creemos que la estructura productiva debe cada día, digamos, irse hacia valor agregado, hacia empleos de mejor calidad, hacia mayor capacitación y, por lo tanto, eso va a requerir una estrategia nacional de política pública que verdaderamente haga que la inversión extranjera directa se convierta en un mecanismo, en un medio, en un instrumento que favorezca esto. Ahora, sin duda, va a haber necesidad, nosotros lo hemos planteado aquí también, de una mejor ecuación entre el mercado, el Estado y la sociedad. Es decir, la verdad que entre las estrategias empresariales y los objetivos de desarrollo de los países receptores tiene que haber un mayor equilibrio. Es decir, todos tienen que salir ganando algo y no solamente una parte de la ecuación. Y en esta dirección proponemos avanzar en cuatro caminos o en cuatro vías. Uno es destinar una mayor proporción de la renta de inversión extranjera directa a la creación de fondos para el desarrollo productivo, para la innovación, para la tecnología, para las pymes, para nuevos sectores, ¿verdad? Algunos países ya están incursionando en este tipo de fondos, ¿verdad? Por ejemplo, Chile, claro, tiene un fondo en el exterior del cobre, pero nosotros proponemos ir un paso más allá para que esos fondos de inversión puedan orientarse, ¿verdad?, en temas de innovación, de ciencia, de tecnología, de inversión hacia el futuro, ¿verdad? No en gasto corriente, cuidado, sino verdaderamente en una inversión hacia el futuro. Segundo, favorecer la participación de las pequeñas y medianas empresas locales en cadenas de valor, que además muchas de estas cadenas de valor están lideradas por empresas transnacionales de nuestra propia región. Entonces, es la hora como de llamar a estas transnacionales y decirles, bueno, articulen, encadenen a la pequeña y mediana empresa de nuestra región, que es la que más genera empleo, ¿verdad? Eso lo hemos dicho en otros informes. Y cómo priorizar proyectos de inversión extranjera directa que promuevan justamente el cierre de brechas tecnológicas amigables con el medio ambiente. Quizás en el próximo reporte nos vamos a meter un poco más al tema de medio ambiente. Cómo desarrollar infraestructura moderna, por ejemplo, banda ancha, la computación en nube, que nosotros creemos que eso puede ser un gran salto tecnológico paradigmático. Y, por cierto, cómo desarrollamos una mejor institucionalidad para atraer inversión extranjera de calidad,
no cualquier inversión extranjera, la de calidad. Y por último, las proyecciones para el 2013. Nosotros pensamos que, en realidad, creemos que no va a haber demasiado cambio en el 2013. Aquí, como siempre, apuntamos a un rango de 10 puntos, entre menos 3 y más 7, en donde creemos que, la verdad, creemos que no se va a mover demasiado de este rango, porque va a haber, digamos, la reinversión de utilidades va a ser una tendencia que se va a mantener. Y también creemos que la reciente caída de algunos productos básicos puede moderar el crecimiento de la inversión extranjera directa, pero no sentimos que tenga un impacto significativo en los proyectos que ya están en marcha. Y por cierto, bueno, la expectativa de que se concreten algunos proyectos, como el caso de México, de la compra del Grupo Modelo, que es una compra de 20 mil millones, pues si se concreta, pues eso va a cambiar sin duda esta tendencia. Eso sería, queridos colegas, lo que hoy tenemos que informarles respecto a la inversión extranjera directa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Bárcena. Damos ahora paso a la sesión de preguntas de esta conferencia de prensa. Comenzaremos tomando 3 consultas aquí en Santiago de los periodistas que están aquí en Santiago para luego tomar preguntas provenientes de otros países. Por favor, les pedimos identificarse con su nombre y el medio al cual representan al momento de hacer la consulta. Sí, Alberto. Buenas días, Alicia. Alberto Pando, de NTN 24. Llama la atención, bueno, no nos sorprende nunca Brasil por el tamaño, digamos, y el impacto que tienen estas cifras, pero llama la atención lo que pasa con Chile, tanto en la participación dentro de su PIB como el desempeño de la inversión extranjera neta. ¿Cómo describirías tú esta investment friendly, digamos, esta capacidad de Chile de atraer estas inversiones? Se ha hablado hasta la saciedad de la estabilidad del país, del respeto a las normas. A ningún inversionista le gusta que le cambien las reglas del juego en el camino, que le expropien aquello que estuvo puesto ahí. Y es algo que no ocurre en Chile. Pero hay algo más que pueda explicar eso como la fórmula de investment friendly. Okay. ¿Otra consulta acá en la sala? Sí, Ruth. Ruth Bradley, Oxford Analytica. El aumento en el stock de inversión extranjera y el aumento de las utilidades implica que la región está entrando un periodo en que va a tener un déficit de cuenta corriente que pasa a ser casi estructural. Gracias. Gracias, Ruth. Omar, sí. Gracias. Quisiera un comentario sobre la importancia que tiene el papel de la inversión china en América Latina y cómo está creciendo, que sabemos que está creciendo. Una valoración sobre ese tema. Ok, gracias. Después podemos volver a tomar más preguntas. Gracias. Muy bien, déjame abordar el tema de Chile, que yo creo que es muy interesante. Definitivamente la inversión creció 32.2%, marca este nuevo récord. Y yo diría que esto tiene, obviamente, como principal motivo la riqueza de recursos naturales y en este caso del cobre. Así es de que esa es una de las explicaciones quizás más directas. Es el mayor productor de cobre del mundo. La minería fue el principal destino, con 15 mil millones de dólares, 49% del total. Y entonces, pues la verdad es que el sector minero, pues hay una cartera de proyectos que asciende a más de 104 mil millones de dólares, de los cuales 58 mil son liderados por empresas extranjeras. Entonces, cobre, ¿verdad? Número uno. Número dos, también hay que decir que Chile se ha constituido en una plataforma muy interesante para empresas transnacionales. Y nosotros detectamos que cerca del 26% de los ingresos de inversión extranjera directa son traídos al país y reinvertidos desde aquí hacia las subsidiarias chilenas de empresas extranjeras. Es decir, por ejemplo, Canadá trae aquí su plata y de aquí la reinvierte a Perú y a otras plazas, ¿no? 26%.
de la cifra de inversión extranjera directa, llega a Chile y se vuelve a ir a otras plazas de las propias empresas extranjeras que actúan en Chile. Y también vemos que, ha habido otro tipo de operaciones importantes, como el caso de las operaciones financieras. Nosotros vemos que el Banco Santander vendió el 7.8% a su filial chilena. También vemos que, ha habido estos fondos, se han dedicado a abrir otras sucursales del propio Banco Santander. Ha habido algunas salidas también, ¿no? No todo es llegada, pero sin duda yo diría que lo más importante es en el tema de Chile es el cobre y sin duda el 25% o 26% que entra y vuelve a salir a otras plazas de las filiales de empresas extranjeras. En el caso de la pregunta de Ruth, la verdad es que el déficit en cuenta corriente depende de muchos factores, no depende solo de la inversión extranjera directa, pero sin duda la inversión extranjera directa pues es una forma de ahorro externo y es una forma de medir, digamos, ese ahorro externo, cómo se está comportando. Y la verdad es que en este momento la renta de IED que se reinvierte pues es prácticamente casi igual a la que se está repatriando. Simplemente nosotros decimos que es un tema a observar, pero también estamos conscientes que la IED no es el único factor que va a equilibrar la cuenta corriente, ¿verdad? Tampoco es el único factor, hay otros factores que interceden en esta dinámica. Y la tercera era sobre China. Y ahí yo creo que, Miguel, tú nos puedes, por favor, contar lo de China, que lo ha analizado a fondo. ¿Quieren que pase los micrófonos para allá? No, China. Sí, muchas gracias. Los datos disponibles para el 2012 no han permitido identificar la IED de China en 2012, pero no estimamos que haya cambiado mucho desde los dos años anteriores. En 2010 se estimó una IED de 12.000 millones, el año siguiente 9.000 millones y ha seguido esta tendencia. Es un inversor importante, no tan importante como Estados Unidos o países de la Unión Europea, pero se mantiene la misma tendencia, invirtiendo mucho en minería en Perú, hidrocarburos en Brasil, Argentina, Venezuela y en menor medida en manufactura también en Brasil. Muchas gracias. Desde la sede subregional de la CEPAL en México nos han hecho llegar algunas preguntas también de los periodistas que están allá siguiendo nuestra conferencia de prensa. Israel Pantaleón de Infocel Financiero pregunta lo siguiente. Tomando en cuenta la reducción de 35% en la inversión extranjera directa en México, ¿la CEPAL espera que la aprobación de las reformas sea el motor para que se detone de nuevo la inversión extranjera en el país? Antonio Hernández, de Milenio Diario, pregunta, ¿la posible aprobación de reformas podría volver más atractivo a México en 2013 para captar inversiones? Y Alberto Verduzco, del Universal, pregunta, México fue desplazado al cuarto lugar como receptor de inversión extranjera directa en América Latina. Para 2013, ¿cuál es la expectativa de ingresos por estos recursos? ¿Y si se espera remontar estos puestos? También pregunta, México es de los países más expuestos a tensiones en su balanza de pagos por el tema de la repatriación de capitales. Bueno, vamos a tomar la primera, que es en relación a la, si las reformas van a ayudar o no al motor de inversión extranjera directa. Yo creo que hay dos reformas que son importantes en México en este momento, que es la de telecomunicaciones y la de energía. Y sin duda van a ser importantes, pero al mediano plazo. No va a ser un hecho que se va a destacar en primera instancia. Y creo que lo que hay que recordar en el caso de México es que durante los 10 años, durante la última década, la inversión extranjera directa en México se ha mantenido bastante estable, se ha mantenido en niveles de 23.000 millones de dólares anuales. Este es el primer año en donde se detecta esta reducción. Y la verdad es que esta reducción tiene varias explicaciones. Tiene una explicación importante y es la salida a la bolsa del Banco Santander, ¿verdad? Del Banco Santander, que fue de alrededor de 4.100 millones de dólares, y eso hizo que obviamente hubiera una contabilidad de desinversión ahí.
Y la otra, creo que es importante decirlo, es que ha habido una cierta, digamos, reducción de manufactura por la situación de Estados Unidos. Es decir, eso está atado también a la situación económica de Estados Unidos, aunque hay que destacar también que, por ejemplo, el sector automotriz aumentó el año pasado 73%, hubo una inversión de 2.400 millones de dólares. Ahora, yo creo que es muy importante también considerar que el grupo modelo que tenía, digamos, digamos que iba a tener una adquisición importante por el grupo belga AB InBev, realmente quedó parado esto porque el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo un trámite para quitar su efecto porque están preocupados por la libre competencia en el mercado de la cerveza. Entonces, ese también es un factor que estuvo en el medio. Ahora, volviendo al tema de la reforma, yo creo que hay que distinguir la reforma de telecomunicaciones, que yo creo que es una reforma que está más presta a incidir más rápido que la de energía. Y la de energía es una reforma que no implica necesariamente el cambio de propiedad de Petróleos Mexicanos, sino lo que va a implicar en realidad es una mayor competencia, que eso es lo que quiere el gobierno de México, en segmentos de refinación, de petroquímica, de transporte, y eso es lo que se está procurando, pero es una reforma que todavía no está aprobada. Entonces, sí tendrá, por supuesto que tendrá impacto, pero lo tendrá sin duda más adelante. ¿Qué es lo que nosotros creemos que México necesita? Nosotros creemos que México necesita una política industrial, que le dé dinamismo a su mercado interno, por un lado, ¿verdad? A que es una plataforma importante muy cercana a Estados Unidos por su proximidad geográfica y sin duda que le dé una diversificación productiva en la búsqueda de nichos más exitosos. Un ejemplo para mi manera de ver muy exitoso en México es Bombardier, que no queda registrado este año porque fue hecho en años anteriores, pero que la verdad que ha creado un nodo industrial sumamente importante en México. Entonces, no todo pasa por la inversión extranjera directa, y eso me lleva a la última pregunta de si México, primero si va a ser desplazado, como fue desplazado al cuarto lugar, si va a poder regresar al primero o al segundo. Sin duda puede regresar al primero y al segundo, y hay anuncios muy importantes que así lo dicen. Es decir, hay empresas automotrices que han, que han hecho, digamos, explícito su interés de volver a México, o bien esta operación del grupo Modelo, que tiene un valor de 20 mil millones, esa solita ya lo colocaría posiblemente en el segundo lugar inmediatamente, pero es decir, cada operación tiene un peso muy fuerte. Entonces, eso hay que, o sea, México claro que puede remontar esos puestos, pero yo creo que en el caso de México lo que más hace falta es una visión más amplia, una visión más, yo diría, más con una mirada de mediano y largo plazo para identificar aquellos sectores que pueden ser muy importantes para México. Y si México es el más expuesto a tensiones en su balanza de pago por el tema de repatriación de capitales, no es el más expuesto. Como yo dije al principio, las rentas que se obtienen de la manufactura son sensiblemente menores que las rentas que se obtienen de la minería. Y por lo tanto, en este caso, la verdad es que, como también dijimos, la balanza de pagos depende de muchos otros factores y nada más de la inversión extranjera directa. Por lo tanto, México no está expuesto en este sentido. Muchas gracias. Tenemos dos preguntas más. Desde Brasil, Murilo Alves, del diario Valor Económico, pregunta: la reciente alza del déficit en las cuentas corrientes de Brasil hizo que el Banco Central ascendiera la proyección del déficit a 67 mil millones de dólares para este año, mientras la estimación de ingresos de inversión extranjera directa se mantuvo en 65 mil millones de dólares. En caso de que se confirme, será la primera vez en muchos años de que la inversión extranjera directa no va a cubrir íntegramente el déficit. Esto, de cierta forma, es preocupante. Y desde Argentina, Juan Manuel Nievas, de la agencia DIN, pregunta: ¿la inversión extranjera directa en la Argentina es de calidad, generadora de empleo? Bueno, rápidamente, en relación a Brasil, la verdad es que la inversión extranjera directa en Brasil es muy importante y a largo plazo, digamos,
no va a cubrir el déficit, porque la renta de inversión extranjera directa en Brasil casi iguala a la entrada de nuevas inversiones. Es decir, Brasil no es un país que podamos decir que es demasiado sensible al tema de la inversión extranjera directa en su balanza o en su déficit en cuentas corrientes. Tiene otros problemas o otros factores que están influyendo en este tema. Y yo le voy a pedir a Giovanni que amplíe esta información y que les diga sobre Argentina, porque eso es un tema que él ha analizado a fondo. Bueno, no, en realidad, el caso de Argentina, a ver, nosotros presentamos en este informe un primer adelanto sobre el análisis de la relación entre IED y empleo, que es bastante compleja. El caso de Argentina, los datos que se presentaron hoy muestran que efectivamente el patrón de Argentina no es muy distinto en términos de generación de empleo, otra cosa puede ser un análisis más cualitativo, no es muy distinto del resto, es algo superior al promedio de América del Sur, pero inferior al patrón que encontramos en México y Centroamérica, donde la inversión extranjera está más orientada hacia sectores manufactureros. Ahora bien, la diversificación de la inversión extranjera en Argentina con un importante componente de manufactura hace pensar que posiblemente sí haya un componente seguramente, digamos, no sé, mejor que otros tipos de inversiones, hablo siempre en relación al empleo, a la relación con el empleo, de mayor impacto comparando con lo que es, por ejemplo, lo que tiene un patrón estrictamente minero. Ahora bien, recién yo creo que el año que viene podremos presentar un análisis más profundo sobre los países. Nosotros hicimos un primer análisis cuantitativo, esto tiene que ser complementado con un análisis cualitativo y será objeto de un estudio específico, será una sección de un capítulo del informe de inversión extranjera. Es pronto entonces para dar un juicio, para decir es o no es de calidad en relación al empleo, la inversión extranjera en Argentina. Muchas gracias. Acaban de llegar dos preguntas más desde Argentina. Federico Kicher, de Página 12, pregunta: una tendencia que marca el informe es la posibilidad de tensiones sobre la balanza de pagos por el giro de utilidades. En el caso argentino, la política económica se adelanta a ese problema con el relativo cierre de los giros de dividendos, ¿o es una medida que no puede mantenerse en el tiempo porque interrumpe el proceso de producción de las empresas multinacionales? Y Ezequiel Orlando, de ámbito.com, pregunta: ¿La mayor inversión extranjera directa en Argentina ha sido por cambios de manos de empresas existentes o es inversión genuina? ¿Y cómo es en comparación con Latinoamérica? A ver, bueno, puedo juntar las dos contestaciones. A ver, en efecto, en Argentina se ha incrementado sensiblemente el peso de la reinversión de utilidades. Y esto en parte se debe, digamos, también obviamente a algunas restricciones sobre la, para decirlo así, sobre la directa o indirecta, sobre la repatriación de utilidades. Entonces, es cierto, se aumentó el peso de las reinversiones de utilidades, se redujo el peso de los aportes. En comparación con Latinoamérica, que es lo que se plantea en la segunda pregunta, es muy difícil hacer una comparación con Latinoamérica, en el sentido que la inversión que viene a América Latina, la gran mayoría, está muy influenciada por un patrón minero y de recursos naturales. Entonces, ese no es el caso de México, no es el caso de Argentina, son países donde no estamos hablando de la misma IED. Entonces es muy difícil comparar el nivel o el desempeño de estos países
más especializado en manufactura en el caso de México, más diversificado entre manufactura, servicio y recursos naturales en el caso de Argentina. Estamos hablando de patrones totalmente distintos. Entonces es muy difícil en ese sentido compararlo con lo que pasó en países donde hay un componente minero, de minería metálica muy elevado, como es el caso de Chile y Perú. En relación con la reducción de las repatriaciones de utilidades en el caso de Argentina, nosotros señalamos que efectivamente este es un tema, hablando en general, que las repatriaciones son un tema cada vez más relevante. Ahora, ¿cuál es, frente a este incremento de la renta, que es el verdadero tema, la política que tendrían que adoptar los gobiernos? Yo creo que son las que planteó Alicia Bárcena en la slide. O sea, hay que intentar canalizar esta renta hacia inversiones que permitan modificar la matriz productiva del país. Estas son, yo creo, la indicación de política que está dando la CEPAL. Muchas gracias. Tenemos espacio para una última pregunta acá en Santiago. Sí, tu nombre y tu medio, por favor. Maximiliano Andrade, de Valor Futuro. Si podrían hablar un poco sobre la carga impositiva que se da sobre esta inversión extranjera directa. Lo pregunto porque cuando ustedes hablan de diversificar la producción de los países, es bastante difícil que lo haga la inversión que busca utilidad por sí sola. Una empresa minera no va a venir a formar capital humano acá a América Latina. Entonces, y al mismo tiempo, si uno le cobra mucho impuesto a esa inversión se va a ir a un lugar donde le cobren menos. Entonces, ¿cómo ven ese tema de los impuestos que se puedan cobrar, especialmente en estos momentos que aumenta más la inversión? Eso. Mira, muy, muy importante tu pregunta, y yo te diría que no es materia de este informe per se, pero la CEPAL está haciendo un trabajo que le hemos denominado gobernanza de los recursos naturales, en donde estamos haciendo un análisis de precisamente los mecanismos de apropiación de rentas y de distribución de rentas. Y una forma de hacerlo es justamente a través de la fiscalidad, de los tributos y de las royalties, de las regalías, ¿no? Entonces, aunque aquí no se analiza a detalle, yo creo que Miguel puede hacer algún comentario, allá también está Hugo Altomonte, que lleva a cabo esto, y hemos visto que es más, digamos, que hay una diferencia muy grande entre empresas mineras y empresas de hidrocarburos. Son totalmente dos, vamos a ponerlo así, dos mundos diferentes en materia de rentas y en materia de tributos y en materia de regalías. No se comportan igual. Pero también hemos visto, y esto lo estamos incluso presentando en UNASUR la próxima semana, porque hay algo que nos parece que hay espacio para coordinarse, y es que diferentes, por ejemplo, Perú y Chile, que producen cobre o que tienen empresas que extraen cobre, bueno, pensamos que debe haber una mayor coordinación de política entre ambos países para evitar que una cobre menos regalías que la otra o menos tributos que la otra. Es decir, tiene que haber un intercambio de información y una mayor coordinación. A veces son las mismas empresas. Y en el fondo, digamos, creo que a veces hay que hacer estos estudios comparados, que es lo que estamos haciendo nosotros, cuáles son las reservas que tiene América del Sur. En este caso lo estamos haciendo solo para América del Sur. ¿Qué reservas tiene América del Sur en materia minera, en materia de hidrocarburos? ¿Cómo se están, qué rentas se están obteniendo? ¿Qué royalties se están imponiendo? ¿Qué porcentajes? Y después, qué lineamientos de política podemos proponer. Este es un tema central, absolutamente. Y no sé, Miguel, si tú quieres agregar algo, porque en realidad esto lo estamos haciendo en otra parte de la CEPAL, pero forma parte del mismo, yo diría, concepto de cómo utilizar las rentas de los recursos naturales, sobre todo las rentas extraordinarias de recursos naturales, en aspectos más productivos y de inversión al futuro. Sí, muchas gracias. Y más allá de los recursos naturales, es cierto
que, como decimos en el informe, la renta de IED, los beneficios de las empresas transnacionales están aumentando mucho y las empresas transnacionales tienen instrumentos para transferir sus utilidades a países con menores cargas impositivas. Eso es una preocupación genuina de los gobiernos de América Latina y de todo el mundo que requiere una acción concertada, una acción concertada en todo el mundo. Y eso no es exclusivo de los recursos naturales. Por el tema, obviamente, de los paraísos fiscales, lo que realmente pensamos que el G20 debería de estar mirando con mayor detenimiento. Y la verdad es que ustedes lo verán en el informe, hay algunos vacíos justamente que no podemos llenar porque la información no está disponible. Bueno, muchas gracias. Con esto damos por terminada esta conferencia de prensa. Les recordamos que toda la información sobre este informe ya está disponible en el sitio web de la CEPAL y los medios de comunicación pueden recurrir a la oficina de prensa de la CEPAL para cualquier consulta que tengan también. Muchas gracias a todos por su asistencia y muy buenas tardes. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, es un centro de pensamiento cuyo objetivo es contribuir al desarrollo con igualdad de los países latinoamericanos y caribeños. Se fundó en 1948 como una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. La CEPAL produce investigaciones sobre temas económicos y sociales, asiste técnicamente a los gobiernos, elabora propuestas en materia de política pública, promueve espacios para el diálogo intergubernamental y contribuye a que se tenga en cuenta la perspectiva latinoamericana y caribeña en los foros internacionales. La comisión está integrada por 44 estados miembros y 12 miembros asociados. Estos se reúnen cada 2 años en el llamado periodo de sesiones para evaluar el quehacer de la comisión y aprobar las líneas de trabajo para el siguiente bienio. La CEPAL trabaja con una visión integrada del desarrollo, una que concilie crecimiento con igualdad y sostenibilidad ambiental, teniendo presente siempre las distintas realidades de los pueblos de América Latina y el Caribe. Tengo el derecho al futuro. Tengo derecho a vivir en un medio ambiente sano. Tengo derecho a la igualdad. Tengo derecho a libertad. Tengo derecho. Tengo derecho. Tengo derecho. Tengo derecho al desarrollo. En CEPAL trabajan cientos de profesionales de todo el mundo para contribuir al desarrollo de las naciones latinoamericanas y del Caribe. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, es un centro de pensamiento cuyo objetivo es contribuir al desarrollo con igualdad de los países latinoamericanos y caribeños. Se fundó en 1948 como una de las 5 comisiones regionales de las Naciones Unidas. La CEPAL produce investigaciones sobre temas económicos y sociales, asiste técnicamente a los gobiernos, elabora propuestas en materia de política pública, promueve espacios para el diálogo intergubernamental y contribuye a que se tenga en cuenta la perspectiva latinoamericana y caribeña en los foros internacionales. La comisión está integrada por 44 estados miembros y 12 miembros asociados.
Estos se reúnen cada 2 años en el llamado periodo de sesiones para evaluar el quehacer de la comisión y aprobar las líneas de trabajo para el siguiente bienio. La CEPAL trabaja con una visión integrada del desarrollo, una que concilie crecimiento con igualdad y sostenibilidad ambiental, teniendo presente siempre las distintas realidades de los pueblos de América Latina y el Caribe. Tengo derecho al futuro. Tengo derecho a vivir en un medio ambiente sano. Tengo derecho a la igualdad. Tengo derecho a libertad. Tengo derecho. Tengo derecho. Tengo derecho. Tengo derecho al desarrollo. En CEPAL trabajan cientos de profesionales de todo el mundo para contribuir al desarrollo de las naciones latinoamericanas y del Caribe.